casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Aprendo en casa. Buenas tardes, familias del Perú. Bienvenidos a nuestro programa radial Aprendo en casa. Buenas tardes, estudiantes del tercer y cuarto grado de educación primaria. Para esta aventura de mucho aprendizaje, nos acompañan Vilma, Yanira y Óscar. Buenas tardes, Ronnie. Buenas tardes, estudiantes del Perú. Sean todos bienvenidos a este programa de muchos aprendizajes que les servirá para la vida. Hola, amigas y amigos de todo el Perú. Buenas tardes, profesores Vilma y Ronnie. ¿Cómo están? Yo estoy muy emocionada de estar aquí. Hoy nos divertiremos mucho. Hola, amiguitos y profesores Vilma y Ronnie. Sí, hoy será una tarde divertida y de retos para seguir aprendiendo. Así será. Bienvenidos, Yanira y Óscar, y todos ustedes a Aprendo en Casa. ¡Empecemos! Voy a compartir con ustedes el título del programa de hoy. Comparamos la cantidad de ingredientes para elaborar nuestros jabones caseros. ¿Qué aprenderemos hoy? Hoy aprenderemos a comparar números de hasta tres cifras. Y el criterio es... Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico, números, signos y expresiones verbales, la comparación y el orden de números de cuatro cifras. Es necesario que tengas organizado tu espacio de estudio, tener a la mano tu cuaderno de matemática, tu cuaderno de autoaprendizaje, lápiz, borrador, colores, papeles, tijera y regla. Quizá le sobraron algunos útiles del año pasado. Vamos a iniciar recordando lo aprendido en el programa anterior sobre la acción del jabón en el cuidado de la salud. Bien, Yanira, coméntanos un poco. Sí, profesor Ronnie. Aprendimos cómo el jabón elimina los virus y bacterias que están en nuestro cuerpo cuando nos aseamos. Así es, Yanira. Dicen que el jabón puede salvar vidas. Les pregunto, ¿saben cuántos gramos pesa un jabón? ¿Conocen la cantidad de cada ingrediente que se utiliza en su elaboración? Si tuvieras que comparar cantidades, ¿cómo lo harías? ¿Cómo comparas dos números? ¿Qué es lo primero que tomas en cuenta? Ahora les invito a escuchar con mucha atención la siguiente entrevista al Dr. Pérez por Radio Felicidad. Dr. Pérez, en la región Huánuco aumentaron los contagios por COVID-19. Sabemos que hay recomendaciones que seguir. Díganos, ¿cuál es la acción mínima que usted aconsejaría realizar a los pobladores, sobre todo a los niños, para prevenir esta enfermedad? Buenos días a todos. Muy buena pregunta. Durante la pandemia de la COVID-19, mantener las manos limpias es muy importante para ayudar a prevenir la propagación del virus. Yo recomendaría lavarse las manos regularmente, siendo la mejor forma de eliminar los microbios, evitar enfermarse no solo de la COVID-19, sino de otras enfermedades. Ya sea que esté en su casa, en el trabajo, de viaje o afuera en la comunidad. Oh, muy bien. Entonces es importante el lavado de manos para prevenir las enfermedades infecciosas.
Así es. Muchas enfermedades y afecciones se propagan por no lavarse las manos con agua corriente limpia y jabón. Se recomienda lavarse las manos de manera correcta para evitar enfermarse y propagar microbios a otras personas. Muchas gracias, doctor Pérez, por estar con nosotros y dejarnos como mensaje que el lavado de manos con agua y jabón es una de las maneras más efectivas y económicas para prevenir las enfermedades infecciosas y en especial la COVID-19. Me gusta porque el lavado de manos con agua y jabón es una forma efectiva y económica para prevenir enfermedades infecciosas. ¡Claro! Es bueno ahorrar. Recuerdo que mi abuelita tiene algunas recetas para elaborar jabones caseros con productos que tenemos en nuestra comunidad, como la sábila, la manzanilla, eucalipto, arroz, etc. ¿Qué te parece, Yanira? ¿Si preparamos jabones caseros para cuidar nuestra salud? ¡Buena idea, Oscar! Tengo dos recetas que dicen: jabón de sábila para 3 jabones, aproximadamente 50 gramos de cada uno. 350 gramos de glicerina, 30 gramos de pulpa de sábila natural, 25 gotas de aceite de oliva, 15 gramos de ortiga en polvo y una cucharadita de aceite de té. Jabón de arroz para 3 jabones, aproximadamente 50 gramos cada uno. 325 gramos de glicerina, 15 gramos de harina de arroz, 20 gotas de aceite de ricino, 10 gramos de ralladura de limón, una cucharadita de bicarbonato de sodio y una cucharadita de cúrcuma. ¡Qué interesante que quieran elaborar sus jabones empleando lo que produce nuestra comunidad, Yanira y Oscar! A partir de esta información, podríamos saber lo siguiente. De ambas recetas, ¿qué ingredientes se emplean más? ¿Cuál de estas dos recetas emplea mayor cantidad de glicerina? Si tuvieras que elegir en preparar uno de estos jabones, ¿a cuál eliges? ¿Por qué? Eso sí es un problema. No te preocupes, Yanira. Lo podemos averiguar en este programa radial con la ayuda de nuestros amigos y amigas que nos acompañan. Estudiantes que nos acompañan, Yanira necesita nuestra ayuda. Escuchemos atentos lo que nos quiere compartir. Amigas y amigos, quiero preparar jabones y tengo dos recetas para elaborar 3 jabones caseros pequeños. Les dictaré lo que hay en cada receta para que me puedan ayudar. Receta 1. Jabón de sábila para 3 jabones, aproximadamente 50 gramos cada uno. 350 gramos de glicerina, 30 gramos de pulpa de sábila natural, 25 gotas de aceite de oliva, 15 gramos de ortiga en polvo y una cucharadita de aceite de té. Receta 2. Jabón de arroz para 3 jabones, aproximadamente 50 gramos cada uno. 325 gramos de glicerina, 15 gramos de harina de arroz, 20 gotas de aceite de ricino, 10 gramos de ralladura de limón, una cucharadita de bicarbonato de sodio y una cucharadita de cúrcuma. ¿Qué ingredientes emplea más? ¿Cuál de estas dos recetas emplea mayor cantidad de glicerina? Si tuvieras que elegir en preparar uno de estos jabones, ¿a cuál eliges? ¿Por qué? Bien, estudiantes que nos escuchan, ¿ya tienen alguna idea? Profesor Ronnie, veo que en las dos recetas se usa glicerina. Pero, ¿qué es la glicerina? Muy buena pregunta, Oscar. La glicerina es una sustancia que no tiene color, viscosa, espesa y pegajosa, y de sabor dulce, que se obtiene de grasas y aceites animales y vegetales. Ah,
se emplea en la industria farmacéutica y cosmética. Se presenta en forma líquida y sólida. Sí, en la receta 1, jabón de sábila, dice 350 gramos. Y en la receta 2, jabón de arroz, indica 325 gramos. ¿Qué debemos hacer para saber si una cantidad es mayor que otra? Se me ocurre representar el número 325, que es la cantidad de gramos de glicerina para el jabón de arroz, recortando papel. ¡Lo hacemos juntos, chicas y chicos que escuchan el programa! ¡Muy buena idea, Oscar! ¡Empezamos a trabajar juntos! Recortamos 5 cuadraditos de papel pequeño. Cada cuadradito vale una unidad y escribimos en cada uno de ellos 1. 1, 1, 1, 1, 1. Igual a 5 unidades, es decir, 5U. Recortamos 2 cuadrados medianos y escribimos en cada uno de ellos 10. 10, 10. Igual a 20. 20 unidades equivalen a 2 decenas. 20U equivale a 2D. Finalmente, recortamos 3 cuadrados grandes y escribimos en cada uno de ellos 100. 100, 100, 100, igual a 300. 300 unidades equivalen a 3 centenas. Luego, 300U equivale a 3C. Luego podemos afirmar que 325 es igual a 3C, 2D, 5U. Yanira, ¿cómo representarías 350? No tengo unidades sueltas, 0 unidades. Entonces, recorto 5 cuadrados medianos y escribo en cada uno de ellos 10. 10, 10, 10, 10, 10, igual a 50. 50 unidades equivalen a 5 decenas. 50U equivale a 5D. Finalmente recorto 3 cuadrados grandes y escribimos en cada uno de ellos 100. 100, 100, 100, igual a 300. 300 unidades equivalen a 3 centenas. 300U equivalen a 3C. Luego, 350 es igual a 3C, 5D, 0U. ¿Tú también representaste los números siguiendo a Oscar y Yanira? ¡Muy bien! He colocado en mi mesa las dos representaciones, una debajo de otra. Yanira me ayudó. ¿Y qué observan? Que en ambos números que hemos representado hay 3 cuadrados grandes. ¿Cuántas centenas hay entre 325 y 350? Hay 3 centenas en los dos números. Observo también que en el primer número que hemos representado hay 2 cuadrados medianos y en el otro número hay 5 cuadrados medianos. Entonces, en 325 y 350, ¿hay la misma cantidad de decenas? No, profesora Vilma, porque en 325 hay menos decenas porque solo hay 2 y en el número 350 hay 5 decenas. Y en el primer número que se ha representado hay 5 cuadraditos pequeños y en el otro no hay ningún cuadradito pequeño. ¡Muy buenas sus observaciones! Ahora representaremos los números 325 y 350 en el tablero de valor posicional. ¿Cómo lo haremos?
Profesora Vilma, dibujaré dos tableros para representar a 325 y 350. Amigas y amigos, ustedes también dibujen dos tableros de valor posicional. No se olviden con tres columnas y dos filas. Sí, como en el programa 3 de matemática, elaboramos nuestro tablero de valor posicional. Ahora me guiaré de mi cuaderno de autoaprendizaje matemática del tercer grado, página 78. Yo también veo en mi cuaderno de autoaprendizaje matemática cuarto grado, en la página 24, el tablero de valor posicional. Dibujaste dos tableros de valor posicional, con tres columnas y dos filas. En la primera fila has colocado de derecha a izquierda las letras U, D, C. Bien. En el primer tablero colocaste cada cifra en la posición que le corresponde. Así, debajo de la C escribiste 3. Debajo de la D escribiste 2. Y en la U escribiste 5. En el segundo tablero colocaste también cada cifra en la posición que le corresponde. Así, debajo de la C escribiste 3. Debajo de la D escribiste 5. Y en la U escribiste 0. ¿Qué conviene comparar primero? Comparar las centenas. ¡Muy bien, Oscar! ¿Qué pasa si las cifras de las centenas son iguales como en nuestro caso? Yanira, pasamos a comparar las decenas. Yo observo en mis tableros que los números y las cifras de las decenas son diferentes y que 5 decenas es mayor que 2 decenas. Entonces, 350 es mayor que 325. Muy bien, Yanira y Oscar. Para saber qué número es menor que, mayor que o igual que otro, comparamos cada orden de las cifras de izquierda a derecha. Luego utilizamos los símbolos menor que, mayor que o igual que según sea el caso. Entonces, podemos decir que 350 es mayor que 325. Yo comparé las centenas. 3 es igual a 3. Y en el orden de las decenas, 5 es mayor que 2. 5 decenas es mayor que 2 decenas. ¡Claro! 5D es igual a 50 unidades. Y 2D es igual a 20 unidades. 50 unidades es más que 20 unidades. Entonces, 5D decenas es mayor que 2D. Decenas. Así es. Yanira, Oscar y estudiantes que nos siguen en programa, comparen cifra por cifra empezando de izquierda a derecha. Si son iguales, se continúa comparando la siguiente cifra hasta llegar al final. En nuestro caso, comparamos hasta la decena. Luego, ¿qué relación podemos establecer entre 350 y 325? Que 350 es mayor que 325. Eso quiere decir que el jabón de sábila utiliza mayor cantidad de glicerina. ¡Muy bien, Yanira! Ahora escriban la relación de orden encontrada, utilizando el signo correcto y realicen la escritura y lectura correcta. Seguramente que escribieron 350 seguido el signo mayor que. A continuación, 325. Se lee 350 es mayor que 325. Luego 350 es mayor que 325,
porque 5D es mayor que 2D. Ahora podemos dar respuesta al interrogante de Yanira. ¿Qué ingredientes se emplean más? Se emplea la glicerina porque es el único ingrediente cuyo número de gramos tiene 3 cifras. ¿Cuál de estas dos recetas emplea mayor cantidad de glicerina? La receta del jabón de sábila. Si tuviera que elegir en preparar uno de estos jabones, ¿por cuál de ellas optarías? ¿Por qué? Yo elegiría elaborar el jabón de arroz porque utilizaría menor cantidad de glicerina. Y además, tengo arroz en casa. Yo también elegiría elaborar el jabón de arroz porque se utiliza menor cantidad de glicerina y gastaría menos dinero. A pesar que en mi huerto hay bastante sábila. Reflexionemos sobre la comparación de dos números de 3 cifras respondiendo. ¿Qué hacemos cuando las cifras de las centenas son iguales? Pasamos a comparar las decenas. ¿Qué pasa si las cifras de las decenas son iguales? Debemos comparar las unidades. Recuerden, para comparar dos números de 3 cifras, iniciamos comparando las cifras de las centenas. Si son iguales, las decenas determinan qué número es mayor o menor. Si las decenas son iguales, las unidades determinan qué número es mayor o menor. Para expresar la comparación, usamos los signos mayor que, menor que o igual que. ¡Atención, estudiantes del tercer grado de primaria! Para continuar con tu aprendizaje, te invito a elaborar una tabla de doble entrada con las dos siguientes ingredientes de cada receta para elaborar jabones caseros y realizar las comparaciones. ¡Atención, estudiantes del cuarto grado de primaria! Para continuar con tu aprendizaje, te invito a elaborar una tabla de doble entrada con los tres siguientes ingredientes de cada receta para elaborar jabones caseros y realizar las comparaciones. ¡Compártelo con tu familia! Los estudiantes del tercer grado van a desarrollar las actividades sobre la comparación de números para establecer quién es menor que o mayor que del cuaderno de autoaprendizaje Matemática 3, que se encuentran en las páginas 34, 35 y 78. Los estudiantes del cuarto grado van a desarrollar las actividades sobre la comparación de números para establecer quién es menor que o mayor que del cuaderno de autoaprendizaje Matemática 4, que se encuentran en las páginas 30 a la 33. Es momento de reflexionar sobre nuestros aprendizajes. ¿Qué aprendimos hoy? Aprendimos a comparar dos números de 3 cifras. ¿Cómo lo aprendimos? Primero, hemos representado los números de 3 cifras con papelitos y el tablero de valor posicional, lo que nos ayudó a ubicar cada dígito para compararlos. ¿En qué situaciones de nuestra vida se puede usar lo que hemos aprendido? Muy bien, queridos padres y madres de familia. Sigan acompañando a su niña o niño para apoyarlos en su aprendizaje sobre la comparación de números de 3 cifras, facilitándoles los materiales que necesitan y con las actividades complementarias para reforzar lo aprendido hoy. Queridos estudiantes, recuerden que es importante organizar sus portafolios con los productos que indicamos en la sesión radial. Si necesitas apoyo, consulta con tu maestra o maestro y revisa tu cuaderno de autoaprendizaje. Estimado docente, es importante que planifiques actividades complementarias para reforzar el aprendizaje sobre la comparación de números de 3 cifras y las diferentes formas de representar. No olviden comunicarse de manera permanente con sus estudiantes para que les brinden retroalimentación oportuna.
Bueno, llegamos al final. Será hasta el próximo programa radial de Aprendo en Casa. Y en este mismo punto del dial. ¡Nos vemos! ¡Chao! Esto fue Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú.